Hola a todos y todas, primero feliz años a todos. Vamos a continuar hoy con nuestro top 20, tal donde lo dejamos, desde el 10 al 1. Y bueno, lamentamos no haber podido hacer el vídeo antes y haberlo publicado antes de acabar diciembre, pero por el tema de agendas familiares, pues no ha podido ser. Así que, si os parece, comenzamos. Bien, en mi número 10 tengo el Mythic Battles Pantheon. Otro juego de escaramuzas, a mí la verdad que me gustan bastante y realmente se pueden meter aquí varios. Pero creo que es uno de los juegos de escaramuzas publicado por los de Mythic Games que realmente mola y mucho. Además, con una presencia brutal encima de la mesa, unas miniaturas de infarto. Está muy bien traducido el tema de los poderes ante los dioses, los monstruos y digamos lo que son los héroes y las tropas generales. Es un juego súper asimétrico, hay muchísimas habilidades. De hecho, es un juego que tiene unas reglas muy simples, pero realmente lo que le da la chicha son todo el tema de los poderes de los monstruos, los dioses y tal. Y mola mucho. Mola porque además han conseguido hacer un juego que se puede jugar de manera competitiva, de manera cooperativa o de uno contra muchos. Y hay bastante cantidad de escenarios. Todos ellos molan bastante. Y además hay progresión cuando lo juegas en modo campaña. Y creo que aquí los de Mythic Games hicieron un muy buen trabajo. Así que mi posición 10, Mythic Battles Pantheon. Bien. Pues bueno, mi número 10 compite con el número 9. Hombre. Es curioso. El tema es que Guerra del Anillo. No. Vaya. Gran juego, representa perfectamente las tres películas, o bueno, en este caso el libro, trasladado a un juego de mesa. Es espectacular cómo han conseguido trasladar eso a un juego de mesa y conseguir vivir realmente el libro o las tres películas en el juego. O sea, está todo plasmado, parece un Ris, pero no lo es. Uf, por Dios, odias eso. Yo no he tenido la posibilidad de jugar a... No, las sensaciones cuando lo ves en mesa, parece eso, pero no lo es, ni de lejos. Es muy completo, ¿Y es muy largo? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? A lo mejor estamos hablando de 3 horas por partida, 3, 4 horas, depende. Bueno. Pero es que merece la pena, porque las sensaciones que deja... Es estar viviendo la película, realmente, tal cual. Tienes los eventos que pasan en la historia, realmente la historia, aunque la historia es la que es, realmente en el juego te permite alternar vías, o sea, rutas diferentes, o que eventos que pasaron que no pasen, o que pasen antes. ¿Lo has jugado a 4? Lo he jugado a 4, lo he jugado a 2 y muy chulo. Se puede, las dos maneras. Sí, sí, mejor a 2, pero estás... Está muy bien. Mi número 10, Guerra del Anillo. Muy bien, vamos a pasar a mi número 10. Mi número 10 es el Destin, segunda edición. Que lo hemos jugado, bueno, hemos jugado mucho al de primera edición, pero es cierto que el segunda edición le mete ciertas mecánicas que, bueno, ayudan bastante a que sea un juego más fresco. Y, bueno, mazmorreo. Le tengo mucho aprecio porque es de los primeros. O de los tuños que más he jugado con los compañeros. También tiene un montón de expansiones. Sientes el juego, pues eso, el mazmorreo, el señor oscuro, este tipo de juegos que, en fin, que ya conocemos de mazmorreo. Lo que mola del Destin en segunda edición es que además, aparte de jugarlo de uno contra muchos, que no, la verdad es que no lo hemos jugado, tienes con expansiones con aplicación, con lo cual, tipo la mansión de la locura, es decir, desaparece el Dungeon Master y la aplicación es la que hace el Dungeon Master, se recupera la exploración, que es una cosa que la gente criticaba, y es que se perdía la exploración en el Destin en segunda edición. Y bueno, si no quieres utilizar la aplicación, aparte de eso, sacaron 2 o 3 escenarios, ya no me acuerdo, con cartas que se conseguía más o menos algo parecido a lo con la aplicación, pero jugabas una mini campaña pues sin señor oscuro. Así que bueno, pues, eso todavía no lo hemos probado. No, eso que las tengo todas y no las hemos podido jugar. Bueno, pues mi número 10 de este en segunda edición. Mi número 9 es mi escape room favorito. ¿Crónicas del crimen? No, Escape Room, digo Escape Room.
un lock. ¿Vale? Ah, ¿sabéis que tenemos? Sí, en un log para mí es de todos los juegos de Escape Room, me gusta The Exit. Son los, más que más me, los dos que más me gustan es el Exit y el Unlock, pero como Escape Room en sí mismo, lo más parecido a trasladar un Escape Room a un juego de mesa, para mí es el Unlock. Me encanta el que haya una plana, una aplicación. A mí también. Sí, sí. Que además tiene música para cada uno de los casos, sí. Distinto. Varía, ya no solamente hay que escapar. Hemos jugado recientemente al de Alicia en el País de la Alicia, no, el de Mago de Oz. El Mago de Oz. Brutal. Brutal, sí. Brutal. Ya es algo más. Ya no solamente es escapar de una habitación, de una. Bueno, una sí. Habitación, no, de un lugar. Ya es algo más, ¿vale? Ya es vivir un mundo, resolviendo acertijos, misterios. Está francamente bien. Me gusta que la aplicación, además, permite el tema de los candados, se resuelve metiendo códigos directamente en la aplicación. Además, a veces tienes audios que es verdad. Tienes que resolver audios, que no solo cartas y ya está, sino que sí. Incluso a veces puzzles en la propia aplicación, en el móvil. Es otra, exacto. Combina un montón de mecánicas distintas. Sí. La verdad es que si os gustan los juegos de Escape Room, yo creo que sí. Además tenéis tres cajas, cada una ya es con tres casos distintos, ya son nueve. Y los hay de diferente nivel de dificultad. Los de dificultad básica sí que se pueden jugar en menos de una hora. Dificultad media en torno a la hora y media. Y el dificultad alta normalmente en torno a las dos horas o más. También depende de la habilidad de cada uno. Pero vamos, está bastante bien. Y a diferencia del Exit, que el Exit tienes que, digamos, romper componentes o tienes que cortar componentes. En un log, una vez jugado, pues puedes venderlo y se queda, vamos, perfecto. Y amortizarlo. Puedes volver a amortizarlo. Son juegos para todos los públicos, que no sí. Es... Que eso también es un plus. Sí, 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 sí. Y la verdad es que de reglas son muy chorras y muy simples. Y lo que mola también es el hecho de que puedes combinar la mecánica de combinar elementos para formar nuevos elementos y tal, es sumar. Y no sé, el resultado, dado unas reglas súper sencillas, con una mecánica muy simple, el resultado es bastante bueno. Mi número 9, Unlock. Pues nada, mi número 9 competía con el número 10 porque es el Rebellion. Entonces, ¿qué pasa? Que el Rebellion y la Guerra del Anillo es exactamente lo mismo, digamos. Viven realmente las películas, también en ese caso las de Star Wars. Lo han plasmado muy bien. Un montón de cosas que pasan en la historia pasan en el juego. Con el este de que puedes alterarse esa historia. Que también tiene su gracia. Entonces, el juego es súper completo. Tienes desde batallas espaciales, desde eventos épicos con los propios personajes específicos de la historia, batallas terrestres, o sea, es súper completo. Y las sensaciones, sobre todo las sensaciones. Si lo consigues rolear un poco, la sensación que te da es estar metido dentro de la historia. Y no sé, lo que pasa es que este juego dice que, no sé si decían que era 3 horas o bueno, pero no. ¿Vosotros cuántos? Yo las dos partidas que me he echado creo que han sido 6 horas. ¡Ostras! Madre mía. Entonces, yo he oído por ahí que son menos horas, pero nosotros no sé por qué nos hemos ido a ese tiempo. No sé, pero aún así. ¿Y cada partida tienes que revivir lo mismo? Pero no es exactamente igual. Ajá. No pasa ni de lejos igual. Vaya. Entonces, no sé. Es muy completo, ¿eh? La verdad es que probarlo es impresionante. Que tenga 6 horas. Pero claro, es que en este caso fueron 2 domingos íntegros solo para el juego. Wow. Pues nada, mi número 9, el Rebellion. Muy bien, pues pasemos a mi número 9, que es de un... Ya empezamos con juegos tipo Arkham. Este es el Eldritch Horror. Ah, el que, bueno, tiene bastantes expansiones. Lo he jugado también con nuestro compañero Juan, que también es, yo sé que sería su top 1. Pero bueno, el tema de el movimiento, la exploración, conseguir pistas, el trasfondo que hay en cada una de las misiones que vas completando, bueno, en fin, lo jodido que es, lo complicado que es terminar las misiones, que cuando estabas avanzando una, de repente te viene una carta y te estropea todo. Bueno, este tipo de juegos de tipo Arkham, que bueno, la temática y eso, y el hecho de conseguir pistas que no las consigues así, como en el Arkham Horror, que llegas y consigues la pista. Aquí tienes que cumplir una pequeña prueba, una historieta para poder conseguir realmente la pista. Entonces, bueno, me parece una mecánica bastante buena. Eso sí, bastante complicado, pero cuando consigues terminarlo, si es que lo terminas, sí, pues te da mucha satisfacción, la verdad. Sí, está muy bien. Así que en mi número 9, Eldritch Horror.
Pasamos al número 8 y creo que aquí tenemos un cruce, creo que uno de vosotros ya lo comentasteis en el top, vuestro top 20, y es el This War of Mine, un gran juego, no me quiero entretener mucho, pero de lo que más me gusta del juego es el hecho de tener un libraco, el libro de guiones, con lo cual cada, que son mil scripts, ¿no? Mil guiones distintos, o casi 2000. Sí, y luego las expansiones, que te vienen con más libros. Eso hace que cada vez que juguéis al juego os van a pasar cosas diferentes, son decisiones muy duras y lo que nada, me gusta, nada bueno, seguro. Sí. Y me gusta porque realmente es una especie de simulador de guerra en el que no somos los que vamos ahí con rifle francotirador ahí pegando tiros, sino que somos los pobres, las víctimas, la gente que está sobreviviendo al conflicto bélico. La verdad es que es bastante duro. Quizá no sea un juego para todos los públicos. No, no lo es. Pero no. De hecho, hay cartas que, dependiendo del color que elijas, recomienda quitar el color rojo y el color negro, porque se supone que son situaciones más duras. Sí. Entonces, pues muy bien. Para mí un juego muy recomendable. Así que si os gusta un poco la temática y estáis dispuestos a aceptar un poco esta situaciones duras, mi número 8, This War of Mine. Pues mi número 8, en este caso ha sido una sorpresa para mí también, porque ha entrado fuerte, que es el Star Wars Armada. Madre mía. Me ha encantado, o sea, lo he descubierto, sabía de qué iba, sabía cómo funcionaba, pero realmente lo adquirí hace poco, y tras probar solo por una partida, las sensaciones son muy buenas. El juego es... en comparación al X-Wing, gana para mí porque son como dos batallas en una. Por un lado están las grandes naves, que lo que van es intentando moverse a, no sé cómo explicarlo, muy lentamente, intentando no exponerse, intentando tal, y luego las naves pequeñas que van, que es otra partida. Las más cojoneras, ¿no? Exacto, pero es que es otra partida, son como dos partidas en una. Entonces, para mí las sensaciones fueron, buenísimas. Sí, sí. En la mesa queda muy chulo y las sensaciones fueron muy buenas. A mí me impactó y sabía de qué iba, sabía cómo iba, pero probarlo y, ¡buah!, me chifló y ha entrado fuerte. ¿No? Sí, entonces, sí, lo probaré, si puede. Nada, mi número 8, el Armada. Pues en mi número 8, otro de tipo Arkham. En este caso también es repetido, es el Arkham de cartas. Me encanta el juego. Cada misión o cada partida que juegas, además la haces en modo campaña, tienes una resolución de la anterior en la que vas acarreando en las siguientes y vas sintiendo toda la campaña. Como es de tipo Arkham, es de puteo, estás todo el rato intentando no morir, pero intentando cumplir la misión, moviéndote entre las zonas, que te sale un monstruo, de repente te quitan las cartas, de repente una maldición, de repente un trauma, bueno, en fin. Pero es bastante inmersivo, me gusta mucho la temática, he jugado, como dije la otra vez, la campaña con Gaby, hemos avanzado un poco más en la de Essex Country, Essex County Express. Y bueno, nada más empezar tuvimos que repetirla porque nada más empezar... ¡Morimos! Nada más empezar, bueno, en fin, no morimos directamente, fuimos devorados. Sí. Así que en mi número 8, el Arkham de cartas. Bien, el número 7, tengo un euro, creo que el mejor, por supuesto, opinión personal, euro de Jamie Stegmaier. Estamos hablando del Sight, juego que además, no sé si lo sabréis, nació realmente después de ver los dibujos del, no me acuerdo cómo se llama, el artista gráfico, pero está basado en una especie, el autor de los dibujos hizo una especie, el arte es brutal, no sé ni cómo decirlo, una especie como de Segunda Guerra Mundial o post Segunda Guerra Mundial, es alternativa, ¿cómo? Con mecas. Sí, pero es como un cuadro costumbrista. Sí. Con mecha. Pues. Sí, sí. Entonces sí, choca. A lo que nos gustan los mechas, pues lo veis y te caen los anillos. O sea, espectacular. Entonces el juego refleja muy bien el post-conflicto bélico y el cómo las diferentes facciones pues tienen que sobrevivir. Y entonces, pues, como es Jamie Stegmaier, juegos mecánicamente pulidos al milímetro, reglas brutalmente explicadas. Sí. Además, mola un montón porque la forma de entender las reglas es rompiéndolas, es decir, te explica las habilidades de las diferentes facciones y cada habilidad realmente lo que hace es que rompe las reglas básicas.
es su forma de hacer que uno aprenda a jugar al juego. Y es un juego que, pese a ser un euro, pese a gestionar recursos, me encanta el hecho de que los recursos, no, cuando tú consigues un recurso determinado, no te lo llevas tú, realmente tú no te lo quedas, el recurso se queda en el lugar en el que tú has conquistado, o el que con lo cual, si tú pierdes el lugar, pierdes el recurso. Entonces me parece muy bien, si tú quieres el recurso, te lo tienes que llevar, hay que recolectarlo y transportarlo, con lo cual, pues esa parece una chorrada, pero esa le da un cierto toque de realismo. Y luego me encanta el hecho de que tú vas con tus personajes y también vives aventuras, vives encuentros, donde también tienes que tomar decisiones, y en función de la decisión que tomes, pues conseguirás cosas, y unas u otras, se te pone la gente en contra, y luego realmente hay gente que se queja porque no es un 4X, y no lo es, realmente es un euro. Es un euro. Pero el combate está bien reflejado en el sentido de que con los combates no perdemos unidades, pero si nos derrotan, el problema es que las unidades se acaban volviendo a la base. Eso es. Y moverse cuesta muchísimo por el tablero, entonces te lo piensas, ¿vale? A nivel de hacer está un combate. Está muy bien los tableros individuales, como te mueven los cubos, están muy bien. Calidad premium, por supuesto, y sí, cada facción es ligeramente diferente a todas las demás, ¿vale? Así que para mí, mi número 7 es Scythe. Pues mi número 7 es el enésimo narrativo, ya no sé cuántos llevo. Claro, en este caso es el Time Stories. Ah. A mí ese juego, la primera partida que jugamos, se me ha escapado de mi top, me caché nomás. Porque es que tenía que estar en mi top. Sí, el tema es que el Time Story, la primera partida que jugamos, que es la del Asylum, Asylum, es, vamos, yo me pareció súper original. Es que me pareció tan, no sé, una, lo que se dice, ¿no?, del juego, que es una aventura gráfica en la mesa. No sé yo si realmente ha sido una aventura gráfica, pero no sé, muy chulo. Muy chulo, no sabes lo que te vas a encontrar. Incluso, como normalmente no llegas, se te consume el tiempo antes de conseguir pasarte el juego te invita a volver a jugar la partida. Lo vuelves a jugar y es que da igual que lo vuelves a jugar y hagas lo mismo. Es que puedes hacer lo que quieras, puedes ir donde quieras. Exacto, pero está chulo hasta hacerlo así y te vas picando a ver cómo. Claro, está tienes que descubrir cómo hacer la historia. Sí. Está muy bien, hemos llegado a jugar. Yo he jugado solo con vosotros y hemos jugado tres escenarios, ¿a cuál más chulo? Sí, de verdad. Y claro, con ganas de más, el tema es ese, que el juego, no sé, mecánicamente es que tampoco se parece una misión a la otra. No. Ha conseguido. Si te encuentras como algo que dices, ¡wala, qué chulo! Consigues muy originales con cada uno de los casos. Sobre todo muy original. Hombre, la mecánica de que llegas a la localización, tienes las cartas y eso sí, pero en sí, no, ya, pero cómo resolverlo. Las mecánicas nuevas que aparecen dentro del propio desarrollo de la historia, me parece muy fresco, muy algo nuevo en la mesa, la verdad. Pues mi número 7, Time Stories. Bueno, pues llegamos a mi número 7. Mi número 7 es el Fireteam Zero. Va a haber un cruce ahí fijo. Que puede que haya algún cruce. Bueno, juego en el que participé en el Kickstarter, me engorilé mucho, me encantó mucho la temática. Bueno, es un juego en el que es un grupo de investigados, un grupo de élite que va ahí a investigar a ver qué es lo que ha pasado. Y bueno, en fin, la mecánica de juego, tienes tus cartas, que las cartas las puedes jugar, es tu vida, digamos, entonces tienes que jugar un poco con qué cartas tienes que usar, porque luego te vienen a atacar los monstruos, entonces tienes que saber cómo jugar en equipo, además, entre todos, pues cómo no morir, evidentemente. Tenemos que explorar ciertas ubicaciones, viene acompañado con un CD de audio, que bueno, en nuestro caso está en inglés, no sé si está en español, yo creo que solo está en inglés. No, salió... Pero bueno, es una introducción, después te va comentando los hitos que vas consiguiendo y la parte final también es un audio que ayuda bastante, se agradece bastante que digamos que tenga un audio acompañado, incluso una banda sonora que te ayuda a pues ponerla de fondo mientras estás jugando. Y es banda sonora de verdad, ¿eh? O sea, realmente la puedes poner de fondo y disfrutas con ella. Sí, sí. Así que en mi número 7, Fireteam Zero. En mi número 6, cruce directo con el señor Ángel y estamos hablando del Fireteam Zero, un juego que... Ahí, ¿eh? Voy a añadir cosas a lo que ha comentado Ángel. Yo no siempre lo defino como una mezcla entre un Gears of War y un Ghost Stories, porque roba de las dos cosas.
Se diferencia de un Gears of War en el que, en lugar de tener un mazo genérico en el que todo el mundo roba, cada personaje tiene un rol determinado y tiene su propio mazo de robo, con lo cual consigue que cada personaje sea suficientemente diferente del resto, y además los roles son muy marcados. Tenemos el granadero, el francotirador, el experto en combate cuerpo a cuerpo, y el sargento, que suele ser medio, es decir, es buena distancia corta y bueno también con cuerpo a cuerpo. Entonces, además tenemos unos mazos que podemos ir personalizando en la forma de subir de nivel, lo cual le da un toque y un toque de distinción importante, porque podemos un poco elegir cómo queremos que juegue nuestro personaje. Juego totalmente cooperativo. Digo que es también como el Ghost Stories, porque realmente es el mapa suele ser siempre, a ver, el mapa cambia, pero realmente es un cuadrado, es un poco, en el fondo el juego es un poco abstracto, en el sentido de que son 12 puntos de 12 localizaciones, 12, sí, donde se invocan los monstruos, spawn. Sí, 12 spawning points, puntos de invocación, y realmente tenemos que ir descubriéndolos, porque en ellos hay unas cartas de trama y tenemos que descubrir pues qué es, dónde está el objetivo o los objetivos que tenemos que cumplir, los objetos que nos hacen falta. Sin embargo, pese a un planteamiento bastante sencillo, el juego consigue que cada misión sea distinta. Es un juego de muchísima presión, donde lo importante no es matar, sino tratar de completar el objetivo, y por supuesto hay una historia. Para los que no lo sepáis, este juego está basado en las novelas escritas por Michael Langlois, una saga de libros que se supone son tres, solamente hay publicados dos hasta el momento, que se llama The Emergent Earth. Me he leído los primeros libros y súper recomendable. Es una forma alternativa de ver el conflicto, creo que es o la primera o la segunda guerra mundial, no me acuerdo ahora, en el que se crea un equipo de élite, un fire team, para unos artefactos, porque nuestro objetivo es destruir artefactos que vienen de otras dimensiones. Y junto con el artefacto pues viene pues con una colla de bichitos, ¿vale? Unos más grandes, otros menos grandes, pero le encantan estos bichitos, les encanta ir donde hay sangre. Entonces, donde hay guerras, pues ahí aparecen. Por eso, pues bueno, pues cuando se detecta su actividad, además hay que aplacarlos inmediatamente, porque si no, la expansión puede ser demasiado grande, y bueno, pues vamos ahí. Brutal. Mi número 6. Sí, Fighting. Es que estamos ya en la zona caliente. El número 6, empieza... en este caso, empieza por 7, Seven Continent. Gran juego. Es bueno, que es. Quizás salga otra vez, no sé. Sí, es fácil, porque es muy grande. Es un juego que estoy jugando en solitario, pintando los mapitas y para no perderme, claro, porque es que últimamente. El caso es que no lo tengo súper exprimido. La verdad es que llevo pocas partidas, pero lo que he visto me ha gustado mucho. El desarrollo de la propia historia, no saber lo que tengo que hacer. Eso también es un punto a favor. Ni por porque, exacto, es, pero es un punto a favor para, sí, desde mi punto de vista, porque es que sin querer te toca descubrir el séptimo continente. Correcto. Sí, sí, con cada maldición, claro, que juegas, el continente es el mismo. Exacto, con lo cual, pero apareces en localizaciones distintas. Y nada, es un juego muy, muy sorpresivo. Cada cosa, no sabes lo que te vas a encontrar. Cada evento, es que depende. Luego los objetos que te van saliendo, te pueden permitir hacer unas cosas u otras. Hubo una escena que llegué a una playa, podía seguir por esa playa recto, y como tenía la barca, decidí irme por otro lado, que seguramente no tenía nada que ver con la historia que estaba haciendo, pero decidí bueno, hacerlo porque tenía las condiciones para hacerlo, y el juego te lo permite. Entonces, claro, es un juego que, bueno, está muy bien, aunque solo sea por el tema de vagabundear por la isla, pero es una pasada. Está muy bien, me encanta. Mi número 6 es el Seven Continent. Bueno, pasamos a mi número 6. Mi número 6 es el Zombicide. ¿Cuál es ya me conocéis? Tenía que estar. El Black Plague. Black Plague. Yo antes era del Zombicide. Sí que es cierto que el anterior Zombicide, el normal, el Zombicide 1, 2 y 3, tiene unas mecánicas que entiendo que a la gente a lo mejor no les guste mucho. El hecho que se desdoblen los zombies, o que cuando tengas que atacar. Sí. O que cuando tengas que atacar una zona, que directamente la primera persona a la que tienes que darle es al personaje que está jugando. Ya. Entonces, bueno, en este nuevo Zombicide han incluido escudos, han incluido formas de que directamente el daño no impacte directamente en el jugador, sino que tires dados para saber. Sí, es un juego, a ver, yo lo he jugado, tengo un grupo de colegas que el Zombicide, nosotros sé que es un mata-mata, sé que los objetivos son siempre. Tampoco pretendo otra cosa.
No hay un objetivo que digas, oh, es que la historia es muy inmersiva. No, no. El objetivo es salir, pegar hostias, tener tus personajes, equiparte, buscar, armarte hasta los dientes y pegar hostias a todo lo que aparece. No pretende otra cosa. Luego tienes, pues aquí tienes la bilis, puedes tirar ciertas cosas, te aparece un dragón, bueno de equipamiento yo voy hasta arriba. Entonces tienes muchos personajes, tienes muchos enemigos que poner, y bueno, está el nigromante que te va sacando enemigos, bueno, tienes que tener un poco de táctica a la hora de saber qué es lo que quieres hacer con los compañeros, y bueno, es posible que se te alargue la partida si no cumple los objetivos, pero bueno, yo disfruto mucho tanto con la temática como con el tipo de juego. Así que en mi número 6, Zombicide Black Plague. Continuamos con el 5 y otro cruce, y creo que aquí en este de ahora en adelante va a haber más. Séptimo Continente. Claro. Un juegazo. Solamente añadir el hecho de que vas descubriendo el continente, y durante el descubrimiento del continente tienes que fijarte mucho en las cartas de las localizaciones, porque a veces hay caminos secretos. El arte está muy currado, hay que fijarse mucho. A veces no solamente caminos secretos, sino que hay... Están dibujadas plantas, y entonces de repente en un momento dado descubres que puedes hacer pociones o brebajes con una planta determinada, y si descubres, así ves que en el lugar en el que estás tienes ese dibujito con esa planta, puedes hacerlo. Entonces mola también el cómo construyes los diferentes objetos, el cómo puedes reutilizarlos para hacer otros objetos, el cómo, como bien ha comentado José, que te puedes saltar la historia a la torera y cogerte una barca, que nos pasó en una de las aventuras que jugamos. Sí. Es que nos pasamos un sandbox. Es como un sandbox. Pero realmente hay una historia. Pero quiero claro, decir, tienes que explorar el continente. Correcto. Pero realmente hay una historia. Es decir, para conseguir completar o quitarte la maldición, tienes que descubrir la manera de quitarte la maldición. Entonces... hay una historia y mola, no sé. Séptimo Continente, una pasada, súper recomendable. Mi número 5. Mi número 5 es, para sorpresa de muchos, es un euro. Es el Viticulture. Es una pasada de juego. Para mí... Steinmeier. Exacto, es que es muy bueno. El tema, a mí los euros me gustan, pero me gustan mucho cuando la temática está muy bien implementada. Y en este caso es así. Simplemente de hacer vinos. Intenté con un amigo se lo comprara explicándole de qué iba y le pareció nefasto. Lo probó y se lo compró. Porque no lo ha probado. Ah, bueno. Porque el juego es muy chulo. Sí. Está muy bien cómo te desarrollas. Realmente también es el típico juego que cuando consigues toda la maquinaria, que todo funcione, tal, se acaba la partida. Sí, verdad. Pero bueno, lo que es el desarrollo del juego es muy chulo. Está muy bien. Te puedes ir chafando acciones en cada época. Claro, es colocación de trabajadores. Claro, es también. Colocación de trabajadores, y en este caso te chafas acciones. Entonces, claro, tienes que ver muy bien. Últimamente las mecánicas que estamos cogiendo nosotros para jugar es, si uno va a esto, yo voy a lo opuesto. Entonces intentamos hacer así los combos de cada uno, pero a 3-4 jugadores ya se complica la cosa, porque entonces es más difícil predecir lo que va a hacer los otros. El juego está muy bien. Es muy espectacular. Llevas así, es Jamie Steinmeier. Sí, es que está calidad de los materiales, las reglas cómo está parido. Todo. Está muy bien. Y yo de un euro lo que le pido es que la temática esté bien metida, que no sea abstracto. Además creo que tienes el Tuscany tienes también expansiones que puedes meter. Si es que se queda corto aún puedes meterle más cosillas. O sea, han salido varias expansiones, pero el juego base, chapo. Mi número 5, Viticulture. Bueno, vamos al minuto 5, otro cruce que va a haber por aquí, así que poco tendré más que comentar, y es el Sight. Sight, ¿qué voy a decir? Yo soy muy euro, y bueno, en fin, también entré en el Kickstarter, me apasionaba el arte, me apasionaba la mecánica, me gusta que un juego en el que tienes varias formas de ganar, porque al fin y al cabo tienes que conseguir 5 estrellas, en el que no te puedes engorilar en matar, no te puedes engorilar en conseguir recursos, hay que hacer un poco de todo, pero luego centrarte en las cosas que te van a dar la victoria. Si te centras en todo, no ganas, y si te centras en poco, no ganas. Tampoco te puedes centrar en matar, por ejemplo, me voy a asediar toda la... No vas a... Puede que no ganes. Puede que no ganes. Tienes que picar en varias cosas. Entonces me gusta que esté diversificado en ese sentido. Y bueno, al ser euro y la mecánica y todo, pues... Y Steinmeier, pues qué voy a decir. Mi número 5 es Sight.
El número 4, voy a hablar un juego de Portal Games y voy a hablar un juego... podría estar aquí el Robinson Crusoe. Fácilmente. Pero estará el First Martians, ¿vale? Ah, muy bien. El Robinson Crusoe es un juegazo, la verdad es que realmente hacerlo como queráis. Es decir, si os gusta más la temática de Robinson Crusoe en una isla y tal, cogemos el Robinson Crusoe. Si os gusta más la temática de ciencia ficción, coger el First Martians. Realmente funcionan, son inversos. Es decir, el Robinson Crusoe, vas a una isla y estás en porretas, total, tienes que hacértelo todo. Sí. Mientras la isla está machacándote vilmente, tú intentas sobrevivir. Y el First Martians es al revés, es decir, llegas a una estación espacial que más o menos, dependiendo de la aventura, está en perfecto funcionamiento y todo se va yendo al traste. Y tenemos que, dentro de todo lo que se nos va yendo al traste, intentar pues sobrevivir, ¿no? Y completar la misión. Entonces, a mí me gusta más el First Martians porque considero que, aparte de que el juego te ofrece un montón de cosas de serie, un montón de aventuras, luego además tiene como una mini campaña tipo Legacy, luego otra campaña normal, me parece que es un juego que tiene un poquito más de chicha que el Robinson Crusoe por el tema de los paseos, como es el rover, te puedes ir por ahí a pasear por Marte. Las misiones que he jugado, no sé, me ha parecido que más o menos reflejan bien lo que podría estar sucediendo en como astronautas por Marte y todos los conflictos y problemas que nos pueden suceder. Y me gusta cómo se ha ido al garete todo el tema de los soportes vitales. No sé, me encanta. A mí el First Martians, no entiendo por qué tiene una puntuación más baja, pero más, creo que se nota, es un 6,7 lo que aparece en la BGG, mientras que el otro tiene un 7 y pico, y no lo entiendo porque realmente es el mismo juego, ya os digo, cambiando ciertas cosas, ¿no? Y también mola bastante el hecho de que me tenga un mazo de cartas para el tema de los eventos, todo lo gestiona una aplicación, que a mí considero que, bueno, que ayuda incluso en la preparación de la partida, lo agiliza todo y la aplicación no molesta para nada. Así que temáticamente parece que... Pues sí, sí, parece que sí, sí, la todo pantalla. Está todo bien pensado. Sí. A mí la verdad es que me encanta. Es un buen juego, sí. Hay quejas con respecto a las reglas. Yo mismo tuve quejas con respecto a las reglas cuando hice la reseña, que la tienes en el canal, porque podía estar un poco mejor. Pero una vez que uno se pone a jugar, realmente todo tiene mucho sentido. Sacaron, por cierto, un almanaque de 60 folios para intentar aclarar todas las dudas. Madre mía. Sí, no, esto... sí, que hay dudas. El que hace Trewice, que es la pera. En cualquier caso, juegazo auténtico. Mi número 4, First Martians. Bueno, mi número 4, enésimo ya narrativo. Madre mía. Y este es que... Me gusta, ¿eh? De este casi no entra en el top, pero porque no me acordé. Me acordé en el último segundo y entró directamente al 4. El This War of Mine. Ah, claro. Ah, bueno. Tenía que entrar, claro. O sea... No he entrado en top 3 por los pelos, pero vamos. Nada, si es que... ¿Qué decir? Las historias... No sé cuántas partidas llevo en solitario y con gente... Y solitario se juega muy bien. Este juego está muy bien para solitario. Está muy bien hecho para solitario. Y podría contaros mil historias. O sea, es que dentro del mismo juego os podría contar mil historias. Va. En concreto unas 2000, ¿no? Claro. Más o menos. No, pero cómo se cruzan. Y cómo una cosa lleva a la otra. Y cómo una cosa te empuja a ir al hospital. Y cómo de repente quieres meter a alguien porque te has quedado sin armas. O porque se ha muerto alguien y necesitas... Yo lo paso muy mal en el juego. Se pasa mal. Yo lo pasé, sí. Pero mecánicamente... Porque entre herido, enfermedad, triste... Sí, pues yo, de todas maneras... Al final te va viniendo cuentas todo. Cuentas con ello. Es como una calma tensa, ¿no? Cuando acabas un turno, acabas sin enfermedad, sin heridas. Y es como una calma... No, pero hay una calma tensa. Sí. Eso te dura un turno. Sí. Además lo sabes, me va a durar un turno. Y es así. Además, en cuanto sales, la fatiga. Luego tienes que ir a la cama. Luego tienes que alimentarlo. Exacto. Luego que sí, el agua. Parece que no puedes ni vivir. Todo esto no cuando te encuentres a nadie por el camino. Alguna decisión de estas cruciales que te da el juego. Que dices, esta decisión será la buena. Pues no, es la mala. No, la otra era la peor. Exacto. O sea que... El juego es muy inmersivo. Es muy inmersivo. Y bueno, no es para todos los públicos. No sé si en el videojuego se refleja exactamente lo mismo que en el juego de mesa. Que me parece que sí, pero el tema es que el juego de mesa es, bajo desde mi punto de vista, chapó. Mi número 4, The War of Mine. Muy bien, pasemos a mi número 4. Mi número 4 es el Gears of War. Este motivo, el Gears of War, a mí no solo me gusta el juego, en sí, el juego de mesa en sí, para mí el Gears of War es el número 1 como juego de consola.
es el juego que con el que empecé yo con la Xbox, me pasé todos los Gears of War, me parece una pasada el juego de consola, o sea, me pareció espectacular y me parece que esto es una muy buena implementación de, es ese, bueno. De ese juego de consola. Entonces a mí me ha hecho como vivir, que estoy jugando con la consola, estoy jugando con los personajes de la consola y estoy pasándome una pantalla. Entonces eso, por eso a mí el Gears of War... Realmente podrían haber hecho un mal juego, porque dices, bueno... Podrían haber hecho mal juego, pero no, mal no juego. Es así. Pero la mecánica de las granadas bolo, los movimientos, cuando te desangras, ya lo comentamos, tienes que arrastrar una pasada. Los enemigos, las misiones, bueno... Además tienes también las solos oleadas, puedes jugar en modo oleada, que te pueden venir... Sí. Una pasada. Así que poco más tengo que decir. Mi número 4, Gears of War. Bien, seguimos con el número 3, y en mi número 3 tenemos otro cruce. Empieza calentito, ¿eh? Los cruces. El Arkham Horror LCG. Claro. Y ya está, así que voy a ser breve. Que comentar que cómo han conseguido con un juego simplemente de cartas montarse una historia brutal, donde se va notando además los avances que vas haciendo. Sí, eso. Me encanta, yo, para mí es el LCG que más me gusta. Me gusta porque no hay que montarse un mazo como el Señor de los Anillos desde cero, sino que realmente comienzas con un mazo básico y las modificaciones son ligeras y pequeñas, se hacen tras cada una de los escenarios, y muy bien. Y las partidas no son largas tampoco, no, realmente. Unas 2 horas máximo, más o menos, máximo 2 horas. Bueno, bien, la verdad es que si os gustan... Es un juego de 2. Sí, sí, eso sí. Pero se puede jugar a 4 si tienes 2 sets, pero es un juego para 2 personas. O sea que si os gustan los narrativos y juego de cartas, Arkham Horror LCG, mi número 3. Mi número 3, ya, el top 3 ya. Narrativo. En este caso, mira, es el Runbound, tercera edición. ¿Otro cruce? Sí, es normal. ¿Otro cruce? Yo he tenido la oportunidad de jugar al Runbound segunda edición. Ah. Y pensaba que iba a ser más simple el Runbound segunda edición. Pero es que el 3, la tercera edición, es muy original el tema de los tazos. Que ¿eso en la segunda edición no estaba? No, se funcionaba con dados. Me parece recordar. Sí, sí, creo que con dados. Yo jugaba segunda edición. El tema es que lo de los tazos, que yo pensaba que era un sistema que no me iba a gustar para nada, hace dinámico el combate y a la vez lo hace súper táctico. Es muy original lo de que cada personaje tenga sus tazos particulares. Si un personaje es muy fuerte, un Conan, que llamamos, ¿no? Un bárbaro. Entonces llevará muchas hachas para poder pegar. Hay otros que son más defensivos, entonces llevan muchos escudos. Hay otros, entonces, claro, cada tazo te va a dar un algo diferente. Eso en cuanto a los tazos, pero es que luego el juego en sí es un motor de juego, porque realmente con el mismo mapa, con las diferentes expansiones, te van introduciendo mecánicas nuevas o cosas nuevas que funcionan del juego exactamente igual. No, las partidas no son para nada iguales, utilizando los mismos componentes. Sí, sí. Entonces, no sé, si ya tienes la capacidad de imaginarte la historia en sí, pues ya te imaginas que estás por el medio de un escenario viviendo aventuras, pues no sé, muy chulo. A mí me gusta mucho leerme en las cartas de evento, en las cartas de leerme lo que pone que está pasando en pequeñito, que lo pone muy pequeñito, por cierto. Sí, lo ayuda bastante. Y me gusta mucho, como, pues eso, montarme la película en la cabeza. El juego me parece una delicia. Sí, un poco largo si juegas a más de 2 personas. Sí, exacto. A 4 se hace. Y algún escenario no está, para mi gusto, bien compensado y tal. Para dependiendo del número de jugadores, pero lo que es las sensaciones del juego, ganas o pierdas. Está muy bien. Chulísimo. Chulísimo. Mi número 3, Runbound, tercera edición. Bueno, llegamos ya a los 3 últimos, que a mí me ha costado mucho. No poner a todos en el número 1, pero bueno. Ya, no. Vamos al mi número 3, que es el Seventh Continent. Que lo hubiera puesto en el número 1, como los otros 2, que los hubiera puesto en el número 1, pero no puedo. Pues, ¿qué más voy a decir? Exploración, sandbox, tienes un mundo por vivir, creo que es un juego que no hay ninguno por el estilo. Una mecánica única, puedes hacer desde, yo qué sé, desde pegar una piedra, como rezar, como trepar una montaña, o sea... Tienes miles de acciones y cada una está acompañada de un texto. O sea, realmente no es una acción que haces porque sí, sino que la haces por algo y sirve para algo y concatena algo. Y bueno, poco más voy a decir del Seventh Continent, que estoy esperando la expansión que llegue. He jugado las expansiones, todavía no he descubierto el continente. Es cierto que estoy haciéndome el continente dibujándolo
que bueno, eso le quita un poco, no sé, entiendo que a lo mejor a la larga no puede ser rejugable. Las misiones quizás sí, pero la zona cuando ya la tienes inspeccionada, yo he jugado varias veces la misma partida y ya me sé dónde ir, dónde no ir, bueno, qué hacer. Pero creo que mola, es parte. Yo sí, creo sí, que hombre, claro, la, claro. La hay otros juegos no, que son legacy, no los juegas una vez y ya está. O sea que. Y volver. Este está muy bien. Así que en mi tercera posición, Seventh Continent. Vale, pues en mi número 2 tengo un juego de detectives. Podría ser el Sherlock, pero no lo es. Es un juego de este año, de la Lucky Duck Games. Es un juego de investigación de crímenes, al cual incluso hemos hecho una partida hoy, creo. Estamos hablando de Crónicas del Crimen. Un juego que ha entrado muy fuerte. Sí, que entra fuerte en tu número 2. Uy, sí, sí. Madre mucho mía. Está muy bien. Como que ya compro 4 copias a compañeros del trabajo. Y amigos y conocidos, es un juego que me ha gustado muchísimo, es muy original, sobre todo es un juego que no tienes que saber reglas realmente, todo te guía la aplicación. Ya sé que he tenido más de algún comentario en los vídeos en el que decís que perfectamente podía ser un juego de móvil, y es cierto, pero para mí la gracia es que no es de móvil, es de móvil y de tablero, porque para resolver un asesinato necesito tener cosas palpables, es decir, yo tengo la aplicación, tengo los textos, tengo tal, pero yo quiero tener todo sobre la mesa, yo quiero ver, ¿vale? Yo quiero tener apuntado en la libreta. El número 52 es el, yo qué sé, el que sea, me da igual, la vieja de no sé dónde, el tal del club de tenis. No, además que juegas con más gente, el juego claro, móvil jugarías tú solo y ya claro, está. Claro, entonces lo tienes encima de la mesa y lo claro. Ves. Y realmente puedes intentar que sí, que tú en la aplicación del móvil podrías coger hacer un zoom y tal. Pero no, la gracia es que realmente lo tienes encima de la mesa. Y además lo que mola de todo el tema este es que tiene en cuenta el tiempo, otros juegos de investigación no, ni el Sherlock Holmes, ni el nuevo que va a salir ahora, el Detective, A Modern Crime Story o algo así. Aquí no, aquí mola porque cuando hablas con alguien pasa tiempo, cuando investigas una prueba pasa tiempo, cuando llegas al escenario del crimen y lo analizas y lo ves, le pones unas gafas especie 3D, te las pones y vas mirando unas VR. 30 grados y unas VR. Te lo pones, analices la escena del crimen, lleva tiempo, si no has quedado satisfecho se lo pagas a alguien y pasa tiempo. Y lo mejor, que insisto con el tiempo, es que en función del tiempo que va pasando, la información que te pueden dar las personas cambia. Una persona... O los personajes pueden cambiar o correcto, de ubicación. Incluso se lo pueden cargar. O sea, es que pueden morir. O sea, una persona, un personaje, a lo mejor hablas con él... O contestar a poco. Bueno. Correcto. Bueno, también es un juego en el que cuando juegas la misión ya no puedes volverla, no es rejugable. Sí, pero no, la experiencia y yo la ya... La experiencia merece la pena. Sí. Así que mi número 2, Las Crónicas del Crimen. Venga, zona caliente. Robinson Crusoe y Colonos de Marte puesto junto, porque para mí es el Robinson Crusoe 2. ¿Cómo sí, no? El Colonos de Marte. Se te veía venir. Sí, el Robinson, aunque el Robinson tengo que decir que es un juego que jugué a lo mejor 3 partidas... Y yo no sé si es porque me pilló más cansado, porque no le cogía yo el rollo al juego. Sí, entretenido, pero no le veía. Y una vez una partida, la cuarta a lo mejor, o que lo capté todo, o que lo vi todo, que entendí todo, o que asimilé el juego, y ya flipé. Y ya fue cuando lo adquirí, y he jugado con varios jugadores, no especialmente de jugones, y ha sido una experiencia muy buena. Vamos, muy buena, de querer repetir, de picarte con la isla. Las 7 historias habré jugado a 4 y me parece muy original. Sí. Volvemos a lo mismo que el Runbound, que es como el juego en sí es un motor de juego, que no es que sea un juego en sí, entonces te permite hacer cosas, escenarios y sensaciones. Y es que, no sé, muy, muy original. También lo vas a pasar mal, muy difícil. Sí. Que te salga el combo perfecto, cuando te sale el combo perfecto, subidón. Sí. Y lo que es el juego en cuanto a sensaciones, eso. Pasarlo mal, cuando estás bien, piensas que en el siguiente turno vas a estar mal. Sí. Y así es. Sí. Y sí. Bueno, aunque la última partida que yo fui, hubo un momento, un punto de inflexión, que superado ese punto de inflexión, lo notamos y todo, que dijimos, bueno, esto ya va rodado. Y fue rodado. Ya ha ganado. Menos mal. Menos mal. Pero vamos, el juego es... No es lo habitual tampoco, ¿eh? No es lo habitual, pero no, pero muy chulo en cuanto a sensaciones. Sí. Muy, muy chulo, muy chulo. El número 2, Robinson Crusoe. Bueno, vamos a mi número 2. Mi número 2 es Marcianos de la Locura, segunda edición. Claro. Vale. Por no ponerlo en el primero, también lo pondría en el primero. Fácil.
Espectacular, poco puedo decir, creo que ya ha salido en vuestro uno de vosotros. De José. Sí, me encanta el hecho de que te lo maneje, de que el mapa no te aparezca directamente como aparecía en la primera edición. Te va apareciendo en la aplicación, vas montando tú el mapa, vas explorando, bueno, también es de exploración, cada misión tiene unos objetivos que no los tienes claros, tienes que hablar con la gente que aparece, no siempre es la misma mecánica, no. Pues no. A lo mejor es desde investigar un crimen hasta, yo qué sé, buscar unas pistas hasta matar a alguien, o sea, realmente cada mecánica te cambia. Se agradece que en las mecánicas, o sea, que en las partidas te digan si es de nivel medio o digamos de duración media, corta o larga, para saber en qué momento jugarla. Uh-huh. Sí, aunque no tengas que hacer tan mucho, con el tema de los tiempos. Bueno, nosotros siempre multiplicamos por dos. Exacto, pero cualquier juego. Sí. Y bueno, no sé, poco más puedo decir, lo juego con vosotros, me encanta el juego. Así que, segunda posición, Mansiones de la Locura, segunda edición. Bien, ya llegamos al top 1 y bueno, mi número 1 es La Mansión de la Locura, segunda edición. Añadir a lo que ya habéis comentado, que aunque es un juego que podía ser perfectamente un videojuego directamente, un juego de aplicación, no, me gusta, como bien ha comentado Ángel, todo el tema de la exploración. Me encanta que dentro de las mecánicas, que es algo que no has comentado y quería añadir, y es que hay una IA, hay una inteligencia artificial dentro de cada uno de las... No en todos, pero sí en muchos de los escenarios. Hay una IA. Y esa IA, si no descubres cómo funciona, pierdes, es muy fácil que pierdas la partida. Entonces mola porque hay que descubrirla. Es cierto que no pierde parte de la rejugabilidad. Sí, es cierto, se puede rejugar. Hay cosas que se aleatorizan. Pero sí que es cierto que esa IA, esa mecánica, una vez que la descubres, pues la pierde un poco la gracia. Pero la primera vez que la descubres es una pasada. O sea, eso de... No sabes qué está pasando y tienes que descubrir qué procedimiento sigue, qué patrón sigue para de lo que está pasando. Cuando lo descubres dices, vale, perfecto, ya lo tengo, ¿no? Entonces esa parte a mí me encanta. Para mí el de los juegos inmersivos... Muy inmersivo, eso sí. Súper inmersivo. Brutal, sí. Es cierto que nos molaría a todos que hubiera más... Que parte de la narrativa sea leída, es, ¿vale?, cierto. Sea hablada, es porque cierto. Es... Para que te meta más. Correcto. Sí. Y me molaría que la banda sonora cambiaran un poco. Jolín, que hasta un blog para cada escenario tiene una banda sonora diferente y aquí podían cambiar. Muy repetitivo. Un poco. Sí. Pero bueno, nosotros, bueno, podríamos poner de fondo. Sí, se puede poner Midnight Syndicate o cualquier otra cosa. Correcto. Quitando eso, un auténtico juegazo, caro sí, pero a nivel de inmersión brutal. Mi número 1, Las Mansiones de la Locura, segunda edición. Gran juego. Mi número 1 no es un narrativo. Es el Terraforming Mars. ¡Qué sorpresa! Pues para mí ese juego, vamos. Vaya. Fue jugar una partida, fue amor a primera vista, vamos. Fue. Sí. Me parece muy original. El juego creo que lo ha hecho un chico científico. Se ha basado realmente en datos reales, viene todo plasmado en el juego, y otras cosas que no son tan específicas como crear agua, el oxígeno y la temperatura, también como que haya nitrógeno, y también viene introducido por medición de las cartas. Son 200 y pico cartas, todas diferentes, cada carta funciona de una manera diferente, son tres tipos de bloques distintos de cartas, pero luego dentro de cada bloque, cada carta aporta algo. Es súper original. Sí. Todas las partidas que he jugado, no sé, es súper original. A mí lo que más me gusta es cuando acaba la partida, que hay la última fase de crecimiento de árboles, y es como... Terminas como va creciendo terraformar Marte, y la foto final de Marte, me encantó. ¿La de Marte? La de Marte. Y la tuya, y la que te has montado, sí, para esta, pero es brutal al final. Pero a mí me encanta... ver Marte cómo se ha quedado. Que cada partida acaba de una manera diferente. Y no sé, ese juego, ya te digo, amor a primera vista. A día de hoy es mi número uno. En este caso el Terraforming. Muy bien, me gusta tu número uno. En mi número uno está el Terraforming más. ¡No es más bien! ¿En serio? Hombre, claro. Faltaba más. Normal. A mí me encantan los euros. Estuvimos haciendo cola con Gaby en Essen para poder conseguirlo. Y bueno, una vez lo probamos,
espectacular, que voy a decir, un euro de gestión de gestión de bueno, de los planetas, que las cartas que estás jugando, de lo que tienes que, de los del agua que tienes que poner las rosetas, de las misiones que tienes que ir cumpliendo también, con los recursos que vas consiguiendo, bueno, un juego que va muy de menos a más, en el que empiezas a controlar un montón de cosas y empiezas a hacer un montón de combos. La parte un poco mejor negativa es que cuando es tu turno, haces tu turno y ya está. O sea, no hay una interacción, sí, no, con el resto. La única interacción, a lo mejor, que como solo tienes dos acciones, bueno, y se van haciendo, pero... Sí, pero es rápido, es dinámico. Es dinámico, es dinámico. A ver, lo que puedes, lo que único puedes hacer es... Dos, haces una y pasas. Sí, sí, lo que puedes hacer es chafar las acciones de otros. Sí, eso sí. Porque al fin y al cabo te mejora a ti el hecho de poder a lo mejor construir una ciudad en Marte, o construir un océano pero antes que otro. Sí que fastidia, sí que se fastidian. Sí, pero sí que es cierto que es un juego en el que conforme vas construyendo te vas realizando, porque vas ampliando, vas construyendo, te vas haciendo grande y bueno, en fin. Y el final de la partida, me gusta esa parte final, que no es un juego en el que cuando he terminado, he acabado, cuento y ya está, sino terminas de plantar los árboles y ya se cuentan todas las puntuaciones. Y bueno, en fin, me encanta el juego. Así que mi número uno, Rino Giro, digo, Terraforming. Terraforming más, ¿te imaginas? Bueno, tampoco, podría estar bien. Pues nada más, esperamos que os haya gustado nuestro top 20. Si es así, dadle a me gusta al vídeo, suscribiros para estar con todos los últimos vídeos, darle también al corazoncito, a la campanita. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.